el hecho de crear entornos creativos, crearle la situación para que tengan que imaginar. El fútbol es mucho de sensaciones, de imaginación, no es ajedrez. La torre no va siempre para adelante y para el costado. El caballo no va siempre en fútbol. En ajedrez sí, pero en fútbol no. Que ellos tienen que equivocarse. Si nosotros solamente a esas edades jugamos tácticamente, no podemos esperar jugadores creativos. Y vuelvo a lo de la defensa atrapada ahí atrás, que está lleno de partidos que son así. Lo destraba un creativo, uno que se imagina algo diferente. Ahora, tenemos que dejarlos y permitirle, sobre todo en las edades en las que nosotros estamos, que yo estoy, que son niños, niños jugando al fútbol, equivocarse.